contacto con tenemos Haroldo contacto Salfate. A ver, Haroldo, ¿cómo está, amigo mío? ¿Me escucha? Hola, muy bien. Bueno, buen día a todos que me escuchan, especial a ustedes de Mañanero. Oye, no puedo partir sino diciendo que felicitaciones una vez más, gracias por la advertencia que este fin de semana nos hiciste con un acierto contundente, como tú dijiste, iba a temblar en todo el país, concentrado los sismos de mayor intensidad en la zona centro. Sin ir más lejos, el más grande fue de 4.4 en Milipilla, a no más de media hora de la capital. Amigo mío, sin embargo, tú decías que el día de hoy iba a seguir temblando, ¿eso cierto? ¿Va a suceder así? Bueno, por los sismos que han pasado en la América, en Centroamérica, ¿ya? Entonces tenemos los sismos que sean de esta región, a región central, ¿ya? Y con algunos sismos que posiblemente también van a ocurrir en la región de Antofagasta. Ok. ¿Ya? Perfecto. Y maestro, y con el sismo grande que hubo hace algunos momentos de 6 y algo en la Filipina, ¿eso debería tener también alguna repercusión en Chile de alguna forma en los próximos días? Bueno, ahora tenemos que tener, yo creo que entre días más para saber exactamente. Pero en general, cuando se hay un sismo de esta magnitud allá, en general son 7 días para que se él está en la dirección de tu país. Entonces en 7 días lo vamos a ver. Yo necesito de 2 o 3 días más para saber en qué dirección posiblemente lo va a rebotar ese sismo que hubo en las Filipinas. Bueno, de hecho, fíjate que una de las personas, uno de mis grandes amigos, que él trabaja en la ONEMI, no lo voy a identificar, pero él siempre nos ha dado datos sobre la manera en que ellos se resguardan, cómo se preparan. Fíjate lo que me escribe hoy en día, me dice, amigo Salfati, a todo el grupo de Mañaneros, estamos con enjambre muy similar, como nos acaban de explicar a nosotros allá en la ONEMI, muy parecido al terremoto del 85. Así que están todas las alarmas puestas, muy atentos, se están haciendo llamadas a bomberos y otras fuerzas, digamos, que podrían tener algún tipo de resguardo, obviamente, para toda la ciudadanía en caso de que ocurriera algo similar. No siempre ocurre, obviamente, pero ellos ya están en esa parada. Claro. O sea, por el tipo de comportamiento es que podría venir uno más grande aún. Pero esto podría ser similar a lo que se dio hace unas 3 semanas en el sector de Navidad. ¿Se acuerdan que eran todos los días, Felipe, lo íbamos revisando, que había un muchos récord. Temblores? Que era un récord, ¿no? Que nunca se había dado. Tembló prácticamente cada hora. Más de 20 temblores, digamos, en un día, en 24 horas. Haroldo, ¿tú crees que esto puede ser de características similares? No pienso que sería de características similares, ya que eso me pareció los reflexos de los sismos que hubo en Centroamérica, pero de magnitud sobre los 7 grados, ¿ya? Lo que estamos ahora pasando, yo espero que no, que pase algo mucho más de que los sismos que hubieron en la región de Japón, pero hay una fecha mucho más grande de espera. Yo no lo creo que a corto plazo se pase algo, ¿ya? Como estoy estudiando, pienso que hay algo, hay mucho más tiempo para podernos mirar exactamente dónde va a pasar. Significa entonces, Haroldo, ¿cómo te va? Te habla Felipe Vidal del estudio, que lo que ha ocurrido en los últimos días, sobre todo en la zona central de nuestro país, ¿no dice relación específicamente con el reflejo de algún temblor en alguna otra parte del mundo y eventualmente, como lo decía Salfate, eventualmente, tal cual como lo está evaluando la propia Oficina Nacional de Emergencia, el Ministerio del Interior, esto podría ser un enjambre sísmico previo a un movimiento telúrico un poquito más fuerte? Ya, yo creo que sí, pero ¿qué estamos esperando? No más que 7 grados, ya que si hay la posibilidad, sería alguno de estos sismos que estamos acompañando hace rato, ya que hubo en la América, después en Canadá, ahora Japón y ahora hace banda. Yo ainda sigo creyendo que algo mucho más fuerte debe pasar en la Sumatra. Pero sí, la UNEM está hablando que debe mantener la atención. Yo pienso que lo más seguro es que todos ustedes de Chile lo creen en la UNEM, que para mí es el órgano oficial. Oye. Ya lo doy todo apoyo y creo que toda la gente que tiene
cultura debe seguir escuchando a las personas que son la UNEME. Muchísimas gracias, amigo mío. Estamos al habla entonces. Cualquier cosa que ustedes puedan predecir o ver a través de su sistema, nos están informando. Desde ya, un gran abrazo.